En esta oportunidad vamos a retirar, desmontar, sacar nuestro tablero de Ford Focus 2010. En este caso, vamos a partir primeramente retirando estos dos pernos que vemos en esta zona. Y vamos a usar para eso nuestro dado número 7 y la carraca. Entonces vamos a retirar por consiguiente. En esta parte solamente lo que hice es desajustar estos dos pernos y en este caso quité el dado de la matraca y por consiguiente voy a realizar esta maniobra. Damos uno por ahí, quitamos el siguiente. Bien, ahora va a ser nuestro segundo paso. Vamos a quitar esta carcasa que viene protegida al timón. Vamos a observarlo mucho mejor. Vamos a tener que quitar esta carcasa. Entonces lo siguiente vamos a hacer, en este caso voy a usar este material y vamos a levantar esta parte de aquí. Ok, ahí lo levantamos. Ok, lo mismo vamos a hacer al otro lado. Perfecto, ahora vamos a quitar esta pieza. Ok, ahí salió. Vamos a acomodar en lugares precisos, en lugares adecuados y en lugares donde no puedan perderse los pernos ni mover estas piezas. Ahora, por consiguiente, vamos a continuar, seguir desmontando nuestras piezas, en este caso nuestra carcasa. Ahora por consiguiente va a ser esto de aquí. También me uso este material. Ok. Y vamos también a este lado. Le doy solamente un empujoncito. Ok. Con este material plano. También lo pueden usar desarmador, pero respeten siempre esta zona porque no es bueno dejar una marca en esa parte. Ahí salió entonces. Entonces ahora vamos a continuar. Vamos a sacarlo en este caso todo. Va a tener que salir todo. Ok. Antes de que retiren eso, yo sé que para algunos le va a ser complicado por una simple estrategia que no hicimos desde el principio. Y eso va para ustedes o que no les he dicho desde el principio. Es importante que tengan el timón suelto. Entonces para tener el timón suelto es importante de que ustedes, si logran verlo en esta parte, esta llavecita es el que da ajuste, es el que ajusta y desajusta. Cuando ustedes le bajan hacia abajo, la llave hace de que el timón, en este caso, desajusta. Entonces, si la llave lo presiona, entonces el timón quedaría estático. Entonces es importante tener suelto esta llavecita y de esta manera así tener el timón suelto. Entonces, en este momento vamos a sacar toda esta pieza, ok, toda esta pieza para afuera. Ok, ahí salió nuestra pieza que cubre al tablero y al timón. Ok, voy a poner en un lugar donde no me molesta, ok, para poder retirar el tablero. Ahora, si observamos en esta parte, tenemos 1, 2, aquí 3 y en esta parte tenemos uno más. Vamos a lograr llegar hasta ahí. Tenemos uno más, que serían 4 pernos que tenemos que quitar en este momento. Quiero hacerlos clarísimo en esta parte. No traten de quitar esos pernos ni con alicate. Usen el dado número 7. El dado número 7 es el exacto. Ok, es el exacto para llegar a quitar esos, digamos, esos pernos que están protegidos. Que están protegidos a la, en este caso, al tablero. Bien, en esta parte estoy ya terminando de quitar estos pernos. Y hay que tener bastante cuidado también con ello para que no nos caiga al fondo.
Bien, perfecto. Ya quitamos los cuatro pernos que venía uno en esta parte. Aquí venía uno, aquí venía dos. En esta parte venía tres, como lo vemos en esta zona. Y el otro venía en esta parte. Aquí está. Entonces, una vez que hayamos ya quitado esos cuatro pernos, okay, del tablero, entonces ahora en esta parte ya es, nos hace mucho fácil de lograr quitar el tablero. Okay. Vamos a quitarlo entonces. Detrás de este tablero hay como unos pequeños entradas, ¿ya? Que dan o encuadra al tablero. Entonces es muy difícil de equivocarse también al momento de realizar el montaje o al momento de armar de vuelta tu tablero. Entonces en este momento voy a retirar con mucho cuidado. Ok, vamos a retirar. Lo primero que tienes que hacer es esto. Retiras para abajo y luego sale. Ok, entonces voy a ser más específico en esta parte. No sé si se dieron cuenta que hay solo un cable. Es muy importante. Este cable es esto de aquí. Voy a tener que tratar de girar. Ok. En esta zona. Ok. Aquí está esto, este cable. Solamente retiras este cable y estarías finalizando tu objetivo de cómo desmontar este tablero. Okay. Entonces es muy importante saber ese detalle. Este cable es la que envía información a la computadora o en este caso señales en este caso de los sensores que están proveniendo algún problema. Entonces es muy importante este cable y solamente recuérdalo bien que es solo un cable que tenemos que en este caso sacar para lograr el cambio o arreglo de tu, en este caso de tu tablero. Entonces recuérdalo bien que solo es un solo cable. Entonces ahora voy a realizar el montaje. Ok, voy a realizar el montaje en este caso del tablero. Vamos a realizar el montaje del tablero, todo de cómo se desarmó, lo mismo lo tienes que hacer al momento de armarlo. Entonces muchas gracias por cederme su tiempo y nos vemos en otro próximo momento, en otra oportunidad con otro video nuevo. Hasta la próxima, un abrazo fuerte. Bye bye, chao.